Cómica, ahí sí que moltísimos hombres siempre han de irme con el Meutrebay, en cara que no les he preguntado. Cuando era directora de una televisión, siempre que andaba al Sactes y andaba acompañada de un hombre, me como una secretaria y pensaban que el director era de él. Cuando tenía 12 años, un hombre me dijo que en su furgoneta. Le dije que no. Una vez en la calle, siete chicos en bicicleta me tocaron el culo sin mi consentimiento uno a uno. El viernes pasado, de camino a casa, en el tren, en medio del tren, un chico se puso delante de mí y se empezó a pajear. Luego me pidió que le despertase al llegar a Valencia y, haciéndose el dormido, siguió pajeándose delante de mí. Una persona que yo consideraba amigo un día decidió drogarme y abusar de mí sexualmente.